Hola, monos y monas. ¿Quieren entintar sus historietas y no saben cómo hacerlo? Entonces diste clic en el video correcto. ¡Comenzamos! Primero que nada, les mostraré los materiales que utilicé para este básico tutorial. Un bloc de dibujo A4. Si estás más interesado en el cómic americano, el formato tabloide es lo tuyo. Estilógrafos desechables de diferentes graduaciones. En este tutorial yo utilicé solamente el .08, 03 y 005. Para rellenar áreas grandes necesitarás un marcador permanente. Y por último, pero no menos importante, una pluma en gel blanco o en su defecto el liquid paper. Yo recomiendo estos materiales por ser fáciles de conseguir y de empezar a utilizar. De hecho, son los que utilizo en mi proyecto de cómic personal, del cual dejaré un link en la descripción del video para que pasen a conocerlo. Ahora, sin más preámbulos, entremos en materia. Primero, utilizando el estilógrafo 08, delinearemos las formas que aparecen en el primer plano de esta viñeta. Y muy intencionalmente reforzaré y engrosaré estas líneas para así estilizarlas. Este es un recurso que utilizo mucho en mi historieta, ya que trato de hacer un híbrido entre anime noventero y el entintado de un cómic americano. Básicamente es darle un estilo personal a este cómic. Ahora, en la figura previamente trazada con el 08, utilizaremos la punta más fina, el 005, para agregar un efecto de brillo sobre estas formas puntiagudas, que son el cabello de un personaje que aparece en esta página. Y podemos ver cómo las líneas armonizan a la perfección. Con el 03 vamos a trazar todo lo que esté en segundo plano. Y aquí, por razones del estilo que manejo en esta historieta, no voy a dejar que las líneas del segundo plano se junten con las del primero. Y dejaré un efecto de contorno para que no se junten las figuras. Ustedes pueden hacerlo de esta manera o dejar que las líneas se junten. El punto es agregarle su toque personal. Con la ayuda de una regla, vamos a trazar la estructura de aquí. Las líneas firmes y rectas harán un gran contraste con las líneas a pulso. Usen los puntos y líneas guías necesarias para que sus estructuras se vean simétricas.
Y en esta parte marcaré con una pequeña X unas áreas que rellenaré completamente con el Sharpie. Estas son zonas que representan ausencia de luz. Rellenamos. Y es momento de darle juego a la pluma de gel blanco y corregir este pequeño error de aquí. Como pueden ver, quedó totalmente cubierto. Pero no solo eso, ya que también agregaré algo de textura en las áreas que denominé de ausencia de luz. Esto le da más carácter a la estructura, ¿no lo creen? Y para concluir esta viñeta, utilizaremos el 005 para los detalles faltantes y también para los objetos en el fondo. Para los objetos en el fondo, mi recomendación es no poner mucha presión a la hora de trazar, para que nuestras líneas sean lo más finas posibles y den esa ilusión de desaparecer a la distancia. Y al fin tenemos concluida esta viñeta. Quedó muy bien, ¿no lo creen? Bueno, monos, hasta aquí el tutorial, que espero los haya inspirado y motivado a entintar sus propias historietas. También me gustaría que me comentaran qué les ha parecido el video. Y si leyeron mi historieta, también me gustaría conocer su opinión acerca de ella. Yo soy Jack y fue un placer hacer un video más para ustedes. Me despido, no sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal para que estén pendientes a más videos relacionados con el dibujo. Y recuerden que no son los materiales, sino el mono que los usa. Hasta luego.